yükü. Bakalım gerçekleri, öz kardeş olduğumuzu Fırat'a nasıl söyleyeceğiz? Üstesinden geleceğiz el birliğiyle. Oğlum, bizim seninle konuşmak istediğimiz önemli bir konu var da. Fırat'ın hakikati öğrenmemesi için her şeyi yapacağım. Şu dörtlüden teki bile kalmayacak. Hola amigos. ¿Qué planea Sebair? ¿Cómo le dirán Baran y Dylan la verdad a Frat? ¿Cómo recibirá Konak a Frat? ¿Hassan impedirá que Frat sepa la verdad? Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 1000 me gusta de aquellos que dicen que Frat debería despertar y convertirse en Karabey nuevamente. Frat mejora. Todos esperan con gran emoción su regreso a la mansión. Ghul explica cuán grande es su amor por Frat. Habla de cómo todos lo están esperando. Frat se pregunta si yo era tan valioso. Cuando Frat llega al salón, lo saludan muy calurosamente. Todos están en el pasillo. Pero falta una persona. Se vuelve hacia Frat Ghul y le pregunta dónde está mi padre. Mientras tanto, la voz interior de Kudret dice, tu padre está aquí. Se pone muy triste cuando ve a Kudret crecer en manos de un traidor y todavía llamándolo padre. Pero ahora es el momento de aprenderlo todo. Baran piensa en cómo decirle esta verdad a Frat. Son conscientes de que se enojará de cualquier forma. Al final, habrá sufrido el golpe más duro. Fue criado como enemigo de toda su familia. Además, Azade Am había causado todo. ¿Cómo podía simplemente ver cómo se destruía su vida? Dylan le dice a Baran que conoce una manera de decir la verdad sobre Frat. De hecho, empezarán recordándole todas las cosas que hacían juntos en la infancia. Volverán al pasado con fotografías. Los recuerdos y los recuerdos querrán demostrar que Frat está en la familia. Hassan hará todo lo posible para poner fin a esta feliz situación. Sin embargo, quiere evitar que Frat sepa la verdad. Por otro lado, es hora de que Kudret Hassan diga que él es el asesino de su madre. Kudret no querrá que Frat sufra ningún daño. A partir de ahora, padre e hijos pasarán más tiempo juntos. Hacen balance de lo sucedido. Hablan del peligro de Sebair. Sin embargo, el psicópata Sebair está muy enojado porque no pudo matar a Frat. Sebair observará a Kudret y sus hijos con binoculares. Dirá que los matará a todos uno por uno. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.